Hola, bienvenidos. Comienza Granjeras. Ayer Angélica, en su cuarto duelo, eliminó a Paulina, quien luchó hasta el último instante para quedarse en la granja. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Paulina, vamos! ¡Paulina! Angélica es la ganadora del décimo duelo de esta competencia. Un fuerte aplauso para ella. Ha quedado claro que Angélica es la rival más difícil de vencer para el resto de las granjeras. Ahora son solo 6 las participantes que continúan en competencia. Y a solo 2 semanas de la gran final, ninguna quiere quedarse fuera de esta carrera por los 50 millones de pesos. Comencemos ya a vivir un nuevo y apasionante capítulo de Granjeras. Veamos qué sucedió tras la partida de Paulina. Sí, hay que felicitar a la bien, Angélica. Gracias. Te felicito, Angélica. Gracias. Cuidado. Para Pauli. Me encarga que se haya ido. Un palo. Bueno, pero fue tan digna, man. Sí. Lo hizo tan bien. Sí, man, bueno, creyó, me sorprendió, man. Me sorprendió realmente. Tenía tantas ganas que lo hiciera bien, que quedara bien. Que si se iba, que lo hiciera. Tuvo una buena prueba, un buen duelo, man. Sí. Cacha, ahora cacha, porque la gente no quiere esta mina, po. Esta mina no, no sé, po, no tiene como calidad humana, no valora eso, valora a los animales y no le pueden decir nada. Po. ¿Viste que no es Superman? ¿Superwoman? Sí, nadie ha dicho que aparte piensa que ha ganado puros duelos con gente que ni que hasta la disolina es la única. ¿Me entendí? Sí, lo entiendo, pero tranquilo. Pero piensa, dentro de la Yuri. Sí, pero tranquila, está al lado tuyo. ¿Ah? Que te quedes tranquila, que está al lado tuyo. Después hablamos. Porque igual tiene hartas cosas buenas ella. Como persona igual, no sí, es... Sí, la mina de perra. ¿Cachai? No, si no es tanto que sea perra, ¿cachai? Si la mina igual es buena onda. No sé si es buena onda. ¿Cachai? O... Para mí está donde calienta el sol, ¿no? Lo que le conviene nomás. No sé. ¿Cachai? No es amiga de nadie. Ella no se me coge el poquito con nadie. Con nada, ni con nadie. Pero eso me que lata que no valore la gente, la calidad humana. Por eso no la valoran a ella. Y aunque se ganen los 50 palos, se le van a hacer sal y agua, eso. Denlo por seguro, si es que no nos va a disfrutar. Porque ya no valora nada en la gente. Un palo no se nos ha dado. Tenemos familia, Tenemos que valorar que yo no sé si algún día pueda hacer familia. Siempre está sola. Pero prefiero no tener 50 millones, pero prefiero mil veces tener amigos, buenos amigos. Eso significa que un paso más rápido. ¿Cómo había que dar vuelta? O sea, tenía que agarrarlo de un lado y de ese mismo lado meterlo. Era un hoyito de un lado, ¿no? Lo hizo así, la única. Y qué bueno que le digas, estuviste a punto, porque eso no se ve. O sea, como que afuera va a ser figura, porque a punto. ¿Cachai? Y siendo figura. Figura. La que creía más si hay. Bien, una bien. Porque dio tanto como dio la Lidia, pero más encima casi gana. Sí. Mi hermana, eso me decía, lo que le contaba a la Isolina. Mi hermana se fue todo el camino conversando con la hermana de ella. Me dijo, huevón, la hermana me decía, estamos todos sorprendidos con la Angélica. Es la fatiga de la familia. No levanta nada, no hace nada. Todo el mundo así como que la mira, ay, la familia no hace nada, no es como un loser. Es la fatiga de la familia. Está aquí a nosotras. Nosotras la estamos haciendo. Sí. No, nosotras, bueno. No, llámame, chao. Chao, chao. No, pero que no se nos olvide, weón. Bueno, que no se nos olvide, que no, la nos recuerde, weón. Bueno. No, a mí no se me olvida. ¡Ay, qué no me llevo nada, Mate.
material. Me llevo un pedacito de sus corazones. Las linda. Estaba todo tan bien. Si la cuestión era que nosotros nos quedáramos. Al final. Ese era el asunto. Bueno, pero ahora tú sos la gata. Da lo mismo, somos dos. Todo depende del orden de las votaciones, es el empate, porque si dejan a esta última para el final, ahí ella opta. Pero esta no se le dio en bandeja. No. La sudó. Está urgida, güey. Bueno. Quedar un palo, po. Y este cigarrito va a ser en honor a la Paulina. Bastaría que cagar la risa. Cagar la risa, sí, ya. Estaría, pero ya. Y no seríamos las únicas. Todos estarían cagados a la risa. Masivo. Haríamos una fiesta, güey. Que apague la luz si quieren, hagan lo que quieran. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahora, güey? Nada, porque ¿cómo que vamos a hacer? ¿Vamos a ir para adelante, güey? Tenemos que seguir para adelante, güey. Pero. Yo me apego a la gente. Yo también me apego a la gente. Pero sé que en 2 semanas la voy a ver. No quería que se fuera. Porque imagínate lo que ella hizo, por ejemplo, cuando la Romy nos cagó. No cualquiera lo hace. Vi que una persona de acá fue leal. Fue súper leal conmigo. ¿Me entendí? Porque me quería a mí. ¿Me entendí? Y ella no sabe lo que yo tengo, lo que no tengo, si tengo plata, si no tengo plata, ¿cachai? Ella me quería a mí como persona, ¿me entendí? Sí. Ella igual se dio el tiempo de conocerme, yo le caía mal a la Pauli. Súper mal, sí, ella me lo dijo. No, sí, es verdad que la Pauli fue leal, sobre todo contigo. Muy linda. Tenemos que ver la cuestión, pues si tú estás con la debo. Juntas. Que la debo se pone mate. Si yo dije hoy día, si empezó otro día y ahí lo cambiamos. ¿Qué voy a hacer yo? Deberíamos hacer otro sistema. Es que es como si no estuviera con ella, ¿cachai? Muchas bueno, pero veces. Vamos a conversarlo, vamos a... Yo quiero estar con ella, no, sí, es una semana, yo creo que... Pues, no, ya. Si está bien eso, ¿cachai? La verdad, Andrea, ¿sabes qué? A Maradé le resulta cómodo trabajar con Angélica. Esa es la verdad de las cosas. Y es que atrás como que lo mejor es que cada uno trabaje como que quiere trabajar. Si a ella le gusta trabajar sola, que trabaje sola.
Granjeras, ¿cómo estáis? Bien. 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 Chicas, décimo duelo. Paulina abandona la competencia tras ser derrotada por Angélica y nos trae su legado. Y con su legado sabremos quién es la próxima capataz. Solo quedan seis. Seis. Y os tengo que decir que hoy, precisamente hoy, quedan 2 semanas de experiencia. Que se nota que esto ya está terminando. Antes de desvelar cuál es el legado de Paulina, como siempre me gustaría empezar haciendo unas preguntas. Angélica, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Quiero darte un dato. Cuarto duelo en el que sales victoriosa. Y quiero decirte que con este cuarto duelo empatas a Gonzalo Egas en la primera granja cuando, bueno, todos sabemos que él superó 4 duelos más la final. Y en caso de que tú tuvieras que ir a otro duelo, formarías parte de un récord en la granja. Dentro de un reality. Dentro de un reality. No, y ten por seguro que ese fue el público. ¿Cómo te sientes con ese dato que te doy? Sabes que no me llena el agua ni nada. Yo siempre he dicho que en cada duelo es algo distinto, es como si no hubiese ido ninguno. Y ayer cometí 2 errores, pero que me pudieron haber jugado muy en contra. ¿Cuáles fueron esos errores? Me jugué de concentración. No escuché bien las indicaciones antes de comenzar la competencia. Independientemente de eso, ¿sientes que una victoria más fortalece? No sé, me ocurre una cosa distinta porque, por un lado, uno entrena otra competencia, pero el nerviosismo y la ansiedad te inunda cada vez más. ¿De los 4 duelos consideras que ha sido el más difícil? No. ¿No? ¿Cuál ha sido el más difícil? El que tuve con Isolina, el primer duelo. Angélica, durante el duelo todas tus compañeras alentaban a Paulina. Tras el duelo te dejan más o menos sola. ¿Qué sientes con eso? Mira, sabes que yo desde que entré he estado sola. Lo vi en el duelo anterior con Romy también. Que ahí me impresioné. O sea, ayer no, porque ayer con Paulina, las chicas acá tenían mucho lazo con Paulina. Pero en el duelo con Romy, escuché todo. Y ahí me impresioné un poco. Y al yo levantar cada bolsa, no, ni siquiera, ay, ya bien lo hizo. Sin embargo, escuché mucho alabo a Romy y de todas. Muy bien. Débora, en ese subgrupo de ex-rosadas, quedáis Isolina y tú. ¿Crees que sería muy duro tener que salir de la granja cuando solo quedan 2 semanas para la gran final? Personalmente, claro que sí. Por supuesto. Pero sé que también, lamentablemente, aquí éramos 3 rosadas, pero yo sé que con Angélica no se puede contar. ¿A qué te refieres cuando dices que con Angélica no se puede contar? Uno nunca sabe lo que ella piensa en el momento. No, nunca sabe. Nosotros la conocimos bastante, por lo menos cuando estaba en el grupo de los Rosados. Yo ya sé cómo piensa, yo sé que ella no quiere, ella nunca va a decir un nombre ahora. ¿Quién te conviene que vaya con...? No, ella no lo va a hacer porque es su juego. Entonces que ahora venga a decir, no, es que no me conviene ninguna, no, es que todas son aquí, que todas... Yo no le creo, ¿cachai? No es sincera. Angélica, ¿lo de ser independiente fue una opción o una elección? Desde que entré dije con el objetivo que venía. Uh-huh. Y además que conociendo a la persona acá se iba a dar lazos de afinidad o de alejamiento. Y tú para tener un poco de comunidad o calidad humana, se necesita un poco de confianza y de gente transparente. ¿Y tú crees que tú eres transparente? Si me haces una pregunta, yo la digo. Sí. Por ejemplo, lo que tú hiciste conmigo, ¿tú crees que tú fuiste... ¿Qué es lo que hice contigo? ...un lazo de confianza ¿qué es lo que hice contigo? O de transparencia? ¿Qué es lo que hice contigo? Jugar con las personas, Angélica. ¿Jugar? Por ejemplo, yo te di un voto de confianza cuando me senté a esa mesa y me puse a conversar contigo y decir todo lo que pensaba y que sentía. No, fue porque yo te empecé a preguntar y te dije que yo como público... Por confianza, me abrí contigo. Viví, ¿te puedo decir cómo comenzó? ¿Te puedo decir cómo comenzó la conversación? ¿Pero qué hiciste después? Yo te di mi confianza. Yo he tratado de convivir contigo y de llevar y bien contigo decir, miles de pero veces. Para, el que tú me hayas dado tu confianza significa... Yo te dije, mira, lo que nosotros estuvimos conversando fue por qué. Porque yo te dije, mira, yo entré acá como público. Y yo como público no te creía nada. Yo te dije, vi tal programa y apareció esto.
¿Cómo me dices tú que tú no abriste tu vida privada? Eso no es voto de confianza, no, eso no es abrir. No es eso. Te estoy diciendo, yo he empezado porque, a decir, porque tú dices que no somos transparentes, pero la menos transparente que eres tú. Un segundo. Yo fui más transparente contigo. Yo te dije claramente. No, es que, ¿sabes lo que me molesta, Javier? Es que la Angélica siempre, y yo creo que no es por mala, no eres mala ni nada. Yo no creo que sea mala, pero yo creo que ella no se da cuenta de lo que hace. Y no se da cuenta es porque el público la vota siempre. Porque ella siempre acosa una que no es transparente, de una que hace eso, de que una que pela por la espalda. Claro. Pero tú haces lo mismo y no te das cuenta. Yo te dije, yo no creo. Y te lo dije acá en la mesa, dije, yo no, como público no, pero creo. Después me pelaste la espalda. Y dije lo mismo. No, lo mismo que le había dicho en la mesa. No, me dijiste lo mismo. Yo te vi después diciendo que tú habías logrado sacar mi información y siempre con eso, hiciste lo mismo con la Claudia. ¿Y tú crees que una persona como público no tiene el derecho de preguntarle? Tú eres una persona de pantalla, de televisión, y las personas que somos públicos... Y tú estás siendo paga para entrevistarme. Y las personas que estamos como público en el momento... Para cambiar otra perspectiva o no, perfectamente. Estamos tratando de abrirte tus ojos. Tú tienes la opción de escuchar y de aceptarla o no. Mira, yo ahora... Pero debería darse cuenta de las cosas malas que hace. Lamentablemente ahora estoy en pantalla. Ah, y ahora uno abrió su vida privada a los medios de comunicación. Yo no lo había hecho. En cambio, tú sí, yo te había conocido por eso, no te había conocido. Porque yo soy verdadera. Te había conocido porque estuviéramos conversando, te había conocido porque tú eras un personaje de televisión y por un cuento X que estaba pasando en ese momento y que yo no lo creía. O sea, no compartía contigo, le creía a Fabricio. Chicas, dejemos las discusiones y nos vamos al legado de Paulina. Ahí está, dice así. Deseo que la próxima capataz de granjeras sea... Isolina. ¡Eh! Isolina, ¿cómo te sientes? Bien. Bien. Capataz de la granja. Con todo lo que conlleva, con esas responsabilidades, con esos beneficios. No, si lo que más me da lata era levantar temprano. ¿Sí? Sí. La capataz se tiene que levantar la primera, ¿o no? Sí. Bueno, Isolina, vas a tener la responsabilidad de levantarte la primera durante toda la semana, pero también vas a tener una serie de beneficios con los que quiero empezar ya, porque quiero que me acompañes a la alacena lluvia. Capricho, palmitos, dulce, leche, helado. Sí, la superita mejor. Café. ¿Café? ¿Café para eso? ¿Manjar, no? No, quiero helado. ¿Aceitunas? ¿Helado? Este refino. ¿Cogemos el helado? Sí, helado. ¿Helado? ¿Helado bombón escocés? Ahí está. Cerramos la cena Jumbo. No. Mírate. Isolina se quedó con su café, con su helado y con sus azucarados de maíz. Qué rico. Pero también me gustaría... Bife a lo pobre, bife a lo pobre. Que escogieras entre uno de estos deliciosos menús Jumbo, porque Jumbo siempre te da más. Sí. Así que quiero que elijas entre una lasaña, un ravioli, un bife a lo pobre, un ceviche. Pizza. Sí, bife a lo pobre. El bife a lo pobre. Granjera a lo pobre. Disfruta de tus productos. Come de un bife. Sobre todo de tu almuerzo, de tu menú. Muchas gracias. Me da pena igual. Chicas. Bife a lo pobre. Bife a lo pobre. Chao. Absolutamente impresionada la capacidad que tiene la Angélica de librarse de todo. Ay, qué onda. Necesito que se me vaya este pensamiento de la mente. Vámonos a hacer corrales. Yo quiero decirte algo. ¿Qué? Pero quiero decirte algo. A ver. Lo más sincero que te puedo decir. Yo me siento en mi sillón, en mi casa, y hago zapping. ¿Ya? Como todas las personas. Y de repente veo el mecánico y me quedo pegada al mecánico. ¿Qué mierda están haciendo estas huevonas? No te estoy mintiendo.
¿Qué hacen? Bailan, bailan, muestran poto, poto, pechuga, pechuga, poto, poto, pechuga. ¿Qué mierda hacen de su vida? Pero nunca me voy a esperar que con día abrir la puerta del van y aparecer la chica del mecano que yo toda la vida decía, ¿qué hace? Ya, filo, ahora sé que las chicas del mecano cuando no están en mecano bailan, o sea, no bailan, sino que hacen su vida normal, juegan, la, la, la. Pero yo acepto que tú eres Vivi, estabas en el mecano, me caías pésimo y ahora te conozco y todo. Pero yo no sé qué capacidad extraña tiene ella, alienígena, de el dedo indicarte a ti y decirte tú hiciste lo que hiciste, cagaste. Y Fabricio, yo le creo a Fabricio. ¿Qué derecho? Yo no vine acá así con la idea de, ah, ahora mejorar, la gente tiene que ver que yo soy una santa. Yo no soy una santa. ¿Por qué es la única que se atreve a decir que tú eres una figura pública? ¿Nadie más dice eso no, a ti? Pero no importa. Qué feo, Vivi. Carga. Derechos, se toma derechos que no tiene. Espérate que ahora cuando salga la van a pelar hasta la cita, weón, y ella va a ser la figura pública. Aunque es cierto, tú le dijiste, es cierto. Es cierto, weón, bueno, si no puedes confiar en ella. Siempre fue lo que ella dijo, que nunca hay de ser las debilidades ni, la, ni los aciertos de las personas cuando estábamos en grupo. ¿Y qué es lo que hace ahora? ¿Cachai? Está jugando igual, si yo ya la conozco, ¿cachai? Pero antes la decía, pues. Porque estábamos, porque era un grupo y necesitaba de nosotras, ¿cachai? Ella muchas veces me hizo la pega porque ella me necesitaba en el grupo, ¿cachai? Porque ella lo dijo. Si la industria de la Débora ni yo, este grupo se va a la mierda, ¿cachai? Eso fue lo que dijo cuando vio la caja con la Julia, con la Romy. Voy a dejar un poco de paja. Eso es, ahí. Ah, para el otro lado. Ahí, eso, bravo. Bravo, eso. Chicas, Entel PSS, señal de confianza, os tiene preparado un espectacular partido de fútbol. Antes de empezar, quiero presentaros a Ignacio Valenzuela, él es periodista de Deportes 13, y ha venido única y exclusivamente a transmitir, a comentar el partido, ¿verdad? Importante la actitud de las chicas, ¿cómo las ves? Actitud ganadora, actitud... Bien, bien, bien. Pero tienen ganas. Chicas, Entel PSS, señal de confianza, os ha vestido a todas iguales porque Entel PSS quiere y desea que todas y cada una de vosotras disfrute del premio. Esta vez no hay equipos. Todas vais a disfrutar del premio, pero claro, Entel PSS también quiere asegurarse de que vais a hacer un buen desempeño dentro de lo que es el deporte del fútbol. Así que Entel PSS os quiere decir que si en este partido metéis un gol, Entel PSS os otorga una espectacular torta, así de grande.
En caso de que metáis 2 goles entre el PSS, os otorgará 2 pizzas familiares. Chicas, ¿cuánto hace que no comen pizza? Dos meses y medio sin pizza. ¿Qué pasa si metéis 3 goles? Entre el PSS os otorga una espectacular lasaña. Para todas. Pero ¿qué pasa si las chicas granjeras son capaces de meter, de colar 4 goles? ¡Ahí! Un asado al palo a full producción. Con todo. Así que os conviene meter los 4 goles. Chicas, esto es un partido de fútbol atípico, vamos a llamarlo así. La única regla que tiene este partido es que la pelota nunca se podrá tocar con las manos. No habrá porteros. ¿Entendido? Pero obviamente no van a jugar solas. Para ello necesitan un rival. Y ese rival está aquí. Los rivales, que pasen. ¿Dónde y por qué? Un aplauso fuerte. Ahí llegan los rivales. ¡La baja! ¡Vasila! Ahí están. ¡Intercambio camiseta! ¿Podéis formar en esta, aquí en este lado, por favor? Igual que las chicas, por favor, ¿qué pasa si los chicos llegan, no sé, por casualidad, llegaran los chicos a meter 15 goles? No quieren ir, me invitan a nosotras. Chicas, perderíais el premio, así que mucho cuidado con la portería. No se trata solo de meter goles, sino de que no os metan ningún gol, por lo menos hasta aquí. ¿Está claro las reglas de juego? Sí, está claro. Intercambio de banderines. Ahí está. Solo le pusimos. Buen partido, pero están perdidos. Pero lo siento. Ya. ¿Esto es el sello? Cara. ¿Esto es? Sello. Partimos. ¿Parten? Parten los chicos. Nosotros elegimos este lado. Chicas, 5 minutos de calentamiento. Viviendo el fútbol sobre la cancha de Granjeras, 4 contra 6. Y puede venir el primero, muy bien, aplicando la técnica brasileña Bibi. Puede llegar el primero, está en el área y es el primero. El primer gol de Don Iván. 1-0. Bonita celebración, mejor el gol. Y está jugando Claudia. Busca la torta, aquí está Isolina. Tiene toda la cancha, son 4 contra 6. Punta los aires, el balón, puede llegar el segundo. ¡Golazo! 2-0 el marcador. Aquí va Sebastián, viene el tercero, ¿no? Muy bien, atrás. Ahí está el contraataque del que hablaba. ¡Ahí está la torta! Si era rugby valía, pero no. Estaba la torta. Por aquí se quiere meter otra vez el equipo de los artistas. Va a venir el tercero. Sebastián por 3, con bailecito y todo. La lasaña. Claudia mirando desesperada la pelota. Ahí está Claudia. El balón no ha salido. Ahí está. Puede venir. Penalti. No falta. Sí, puede ser. La rebote. Vamos por la torta que está esperándola. Imposible por arriba. Aquí la puede tener Angélica. Por arriba lo acompañaba Jackie. Va Jackie y es el cuarto. Gol de los artistas de la pelota. 4-0. Que sigan jugando entonces. Iván. Fútbol para Andrés. El escorpión le llaman. El escorpión revolcó. Y aquí está. Aquí está la torta. Aquí está la torta. La torta. La torta. Llegó la torta. La torta se queda en la granja. Estamos ya. Por acabar la primera etapa. Quieren meterlo de talón, ¿te fijaste? Ya se vuelven talentosas nuestras granjeras. Ahí está Claudia, gol. Ya no hay torta, solo 2 pizzas. Justo en el final, justo sobre el final del primer tiempo,
Las granjeras anotan su segundo parcial. 5 minutos de descanso. Descanso, chicas. A mí todavía mismo. Entre controlar la liga luz, entre las patas, así el arte nos quita. Al arco. Vamos a ver si repiten la fórmula. Pateando de lejos, me parece que ahí puede llegar la lasaña y el asado al palo. Parte el segundo tiempo. Tomen posiciones. Segundo tiempo, inicia. Otra vez nos iremos al ataque. Ahí está, viste, mirando de lejos. Isolina va con Claudia. Y aquí está la lasaña de Claudia. ¡Hay penal para las granjeras! ¿Será lasaña o río? Elige ¿Será usted. ¿Será lasaña o río? Claudia, está ¿será Claudia. Lasaña o río? Acuérdate que el río no vale. ¡Va Claudia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué maracanazo ni nada! Este es el lasañazo acá en Granjeras. Bueno, lo de Andrés. Golazo. Gol. Gol de los chicos. Estamos en 8 ya. Están a un gol del asado. Pero ahora ya ha pasado. Cuidado con el escorpión que volvió. Y ahora sacó veneno. ¡Gol! Y ¡gol! Sube la temperatura acá en la cancha de Granjera. Ahí está Solina. ¡Ahí está el asado! ¡Tenemos asado al palo! ¡Tenemos asado al palo! No sé si tenemos ya el final del encuentro. ¡Se acabó el partido! Recordemos que las granjeras han obtenido con sus 4 goles ese pedazo de asado al palo, full producción, que Entel PCS Señal de Confianza les otorga. Esta noche, chicas, vais a tener ese pedazo de asado. ¿Qué os parece? Bien. A continuación, Ignacio, un comentario de lo que ha sido el partido. Una epilogía de lo que ha sido. Lo único que puedo decir es que si todos los partidos de fútbol fueran así, sería un gusto ir al estadio a transmitirlo con muchísima buena onda, con ellas con muchas ganas. Creo que iba a hablar un poquitito más antes. Y les voy a decir que ellos no apostaban porque ustedes metían siquiera un gol. Así que, premio merecido para ustedes. Y también para ustedes un partido de verdad que dio muchísimo gusto. Este aplauso es nuestro, chicos. Para las granjeras. Así que disfrutéis muchísimo de lo que va a ser la cena de hoy. ¿Entendido? Sí. Chicas, podéis volver a la casa. Gracias. A disfrutar esta noche, ¿eh? Oso. Me lesionaron para mañana, la dura. Me duele, te juro que el ojito es claro, me pegó tremenda patada. Ángel, no era así. Porque no vamos a alcanzar todo a llenar la botella. Pero bueno, igual. Está casi llena. Todo compartido. Sí, claro, la acabé de chupetear entera. Te la acabé de llenar la boca, mujer. Guachita, te vi chupetear. Chiquilla, pero déjala así. Igual hay más. Sí, claro, yo me quedo sin tomar. No, no lo creo. No, pero si hay algo. ¿Cómo puede tomar esto solo y la Angélica? Yo no he tomado. Uy, chao. ¿Viste que como yo también. Se peló. Sola, sola, porque contigo no puede contar en ningún momento. Podríamos haber hecho, no haber metido los 4 goles, o quizás sí, pero haber hecho jugado en equipo o haberlo asegurado. No es eso que estoy hablando. Estoy hablando que había situaciones que, por ejemplo, yo estaba sola y decía, viví, acá, acá, viví, y nada. Demasiado. Viví, tú, ¿sabés cómo morí? Pedí la pelota y no corrí. ¿Cómo no corrí? No, 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 no tocaba, me la pedía, nunca me decía, me tocaste. Acá, acá, y como se tiraba allá, nunca me tocaba la pota. Y ya le nunca quedaba. Me tocaste la pelota. Toqué la pelota, hay que correr. No hay que tocar la pelota, si tiene que hacer para decirle, buscar el espacio. Yo corrí todo el tiempo detrás de los le sacaba la pelota eso y pasaba a ustedes. Sí, pero también, pero eso... Y todo, si yo me quedaba como una tonta con el tú te quedaste como una gran mediocampista, tu posición. Quitar, tocar. Tras el legado de Paulina, Isolina es la nueva capataz de la granja y vive su gran día lleno de privilegios.
Solina, llegó el momento de disfrutar del nuevo beneficio del capataz. Dirígete al sector de la tranquera para encontrar lo que Jumbo tiene preparado para ti. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué rico! Cuando yo salí, yo no quería leer nada. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ver nada. ¿Pero qué pasó? Me empezaron a llamar para entrevistas y preguntas y yo no quería contestar a nadie. Igual hice un par de entrevistas que me coordinaron, que eran como... No me iban a hacer tanta pregunta de eso. Yo tenía igual que hablar de acá, de mi estadía en la granja. Y entonces yo fui a leer para saber de qué me iban a preguntar. Te lo juro, tenía un montón de diarios, revistas, un montón de cosas. Y yo agarré una revista y leí una entrevista de él. Te lo juro que me quedé ahí. Leí esa y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a leer más. Porque ¿para qué voy a...? Porque me va a hacer daño. Te va a llamar Liara, así como que el final se respeta para... Entonces, obvio, él decía que no siente odio por mí, pero tiene mucho resentimiento por mis mentiras y mi cinismo y mi no sé qué. Entonces... siempre con palabras así, o sea, que nunca había sentido nada por nadie como él siente por esa chica que está ahora, ¿me entiendes? Obvio que es fuerte, si yo estuve 4 años tonta, me siento una tonta. Sí. Estoy una tonta, yo despertaba, hacía todo para este tonto. Tonta y tonta. Que me da rabia, porque yo no puedo creer como yo era. Nunca me llevó para una vacaciones, claro, nosotras no tuvimos vacaciones nunca juntos. La única vacación, viaje que hicimos de vacaciones fue cuando yo me fui a operar a Argentina, que fuimos por una semana. ¿Cómo no me daba cuenta de que obvio que iba a terminar, no así, pero que no, nunca iba a dar en nada? Bueno, todas las veces que peleábamos y entonces después él se acercaba y decía, no, porque yo te amo, porque tú eres lo más importante para mí, eres la persona más importante que he tenido en mi vida, yo no soy nada sin ti, no sé qué. Y bueno, y ahí yo ya creía. Y al final creía lo que decía él, sí, es verdad, no, el anillo, ¿qué importancia tiene? ¿Me entiendes? Y al final 4 años así, y me pongo, y no... Cuando el weón se da media vuelta y le regala un anillo a la otra mina. En 2 meses. En 2 meses. ¿Sabes cuándo yo me puse atención en esas cosas? Que pensé todo. El día que vino mi papá y mi papá me dijo eso. ¿Qué tal? Piénsalo. Tú estuviste 4 años con una persona. El Fabricio nunca te dio ninguna señal de cuánto tú eras importante para él. ¿Me entiendes? A mí no me gustaría que tú estuvieras con una persona así. Qué heavy. ¿Me entiendes? Entonces mi papá dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Es duro, pero la cuestión es así. Porque tú estabas enamorada, tú estás siempre enamorada y él no estaba enamorado. Y esa es la única. ¿Y por qué estaba conmigo? Porque era cómodo, porque era una buena mujer, porque lo llenaba y porque... Sí, lo... qué pena. ¿Por eso qué? Me duele. Pero así es duro. Pero eso me duele. ¿Por qué estuve 4 años con una persona que no me quería tanto cuanto debería ser? ¿Y tú? Las weas que tienen que pasar para que uno cache, weón. Esa es la... Venga, chanchita, dame un abrazo. ¿Cuánto tiempo te vaya a demorar en que te olvide todo esto, weón? Difícil. Pero se te va a olvidar y te va a decir. No, yo sé que me voy a olvidar.
suerte para encontrar la sorpresa que Entel PCS tiene preparado el fin. ¿Quién será? Me muero. ¿Aló? 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 ¿Hija? ¡Mami! ¡Hola, hija querida! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Súper bien! ¡Qué bien, hija! ¡Qué bien! ¿Y tú, sí, cómo estás tú? Todo bien por acá, hija. Todo bien. Su hermana le manda muchos saludos. Sus tías, la Tanita, la Ignacia, están pero más contentas y orgullosas, hija, de haber visitado la granja. Sí, sí, me decían que era como un sueño de ver todo y ver a las granjeras. Era más que ver, sí, como verla a ella. Sí. Dile a las, sí, niñas que acá las encontraron un encanto. Demasiado linda, demasiado inteligente, muy, todo fascinado. Mi papá quiere hablar contigo. Ya. Hola, papi. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues. Más contento que... Allá la chiquilla del supermercado está más contenta. Allí me llaman por teléfono. Mire, te viste famoso. Dándote fuerza. Bueno, ahora cacharon que me tocó ser capataz, ¿no? Ahora viene lo bueno entonces. Sí, no, entre la cena y el almuerzo jumbo. Ya comí. Ah, ¿ya comiste? Sí, rico. Ah, apuesto que fue dice a los pobres. Obvio. Ah, yo sabía. Aquí está la gringuita. Ya. Oye, mami, dime. Dime, ¿viste la fiesta que estuvimos con los Reggaeton Boys? Sí. Ya, fue muy terrible. No, bien, todo bien. No, mamá, fue atroz. Viste, te ríes nomás, te conozco. Que esté bien, hijo, un abrazo grande, lleno de amor. Chao, hija. Chao, viejo. Oye, me sigues recortando todo, ¿no? ¿Qué? No, mira, todo bien y feliz y que están tan orgullosos y buena onda y que lo pasara bien y que me divirtiera y que todo fuera buena onda, ¿ya? Y mi papá también está súper contento que toda la gente lo llama por teléfono. Y le dije, mamá, dime el tiro, ¿viste la fiesta de Reggaeton Boys? Y me dijo, sí, la vi, ya. Y le dije, y se cagó la risa, no, todo bien. Me dijo, ya, dime el tiro. Y se reía, bueno, se reía. Y yo le decía, pero dime el tiro, ¿qué onda? ¿Cómo anduvo? No, me dijo, y se reía nomás. Uy, pero yo te empujo. Ay, parece que llegó el correo. ¡Ah! ¡Vengan! ¿Qué Ángel? ¿Carta? ¿Carta para quién? Para todas. Ay, no, yo creo que la llamada telefónica. Chicas, hoy convirtieron 4 goles y se ganaron un rico sábado gracias a la señal de confianza de Entel PCS. Diríjanse a la pérgola porque ha llegado el esperado momento. Que lo disfruten. We'll be right back.
muchachas, por haber cumplido su logro en la mañana de haber hecho los 4 goles en un vibrante partido. Supe que es muy bueno. Bueno. Entel PCS, señal que da confianza, cumple su promesa y las invita a un rico asado. ¡Bravo! Que lo disfruten. ¡Golea, Granjera, golea! Levemos nuestras copas. Sí, yo quería brindar no solo por el partido que estuvo buenísimo, gracias a Entel, que nos trajo un momento de diversión, especial para nosotras dos, pero donde todas nos sumamos y jugamos y lo pasamos increíble, fuera de eso, que somos súper pocas. Y que estaba pensando que si hubiésemos... Sí, apoya tu brazo que es largo. Que si hubiésemos tenido que compartir piezas en diferente orden de cómo estamos, serían otras nuestras relaciones, nuestros vínculos acá. Pero que aprovechemos lo que nos queda, independiente cuánto sea, de estrechar aún más y salir más buena onda de acá y que lo pasemos bien el tiempo que nos resta. Sigamos jugando. Salud. 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 Salud, Maca. Salud, Vi. Salud, Clau. Salud, Débora. Qué rico. Arroz con papa, que iba a llegar este momento. No lo había comido. No, arroz con papa no comía al principio. Un arroz permasado. ¿Te acuerdas de la primera semana que era papa con zapallo? Pura papa con zapallo. No, con el orégano. Y no había desayuno. Que se la pegan, ¿verdad? La peinaron, igual lo encuentro. Pero filo, po. Bueno, pero las crías que le tocó ordeñar, la guata que tenemos, en ningún agrado. Hagamos una cosa. A llamar a las demás. Y no han dado comida a los animales tampoco. Va, mira, hagamos una cosa. Vamos a hacer la corta, le damos la comida a los animales y entre todos ordeñamos. Un ratito cada una. Hasta que saquemos el stock. O, filo. No, o dos ordeñas a la vaca y una, cada uno una cabra. Ya, yeah. Porque si no vamos a estar Dora y nosotras. Ya, vamos, vamos. Los caballos yo les di comida. ¿A qué más le diste? A las cabras. Ya, pero todas hizo. La Angélica le dio comida a los caballos y a las cabras. Pero tiene que ordeñar un poquito. Angélica, vamos a hacer entre todos la pega. Yo ya hice mi parte. Sí, pero nos vamos a levantar todas, estábamos todas acostadas. No, yo no voy a ordeñar. Pero vamos a colaborar, pues si son dos cabras y la vaca, Angélica. No, 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 yo no voy a levantar a ordeñar. Quédate acostada entonces. Sí. Mierda, pero vamos a trabajar. No, 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 no me voy a levantar a ordeñar. Ya vamos, Iso, vamos. Si de aquí tenemos otras manos, si tienes más. No hace falta para nada. Si la Angélica dijo que les dio, lo que se espera es que les haya dado. No creo que no les haya dado. Sí, porque donde está bebé tiene... Ahora, les dio súper temprano, así que de más que no tienen. Sí, sí, quedamos en votación de 3 y 3. Se va una de nosotras, ¿cachai? Pero por eso hay que elegir a alguien. Que la Angélica sí que se le nomina. Sabemos que va a votar por ella.
que la única yo creo que es la de... ¿Te imaginas esa la de Bora Salimuni? Ay, cagamos. No, Salimuni tenía que ser una de nosotras, o la hizo, a lo mismo. Pero la Angélica es la misma. Ay, Angélica, ¿será que le va a salir? Se nos va a todas las tres y a las bailas. Y la gracia es que se vaya la de Bora con la Angélica. Se va uno y vamos a la fin. Pero es complicado. Mañana seremos testigos de la tercera competencia individual. Angélica, Claudia y Solina, Débora, Macarena y Viví se disputarán la inmunidad. ¿Cuál de ellas ganará? ¿Quién se asegurará una semana más en la recta final de esta competencia extrema? Mañana a las 22 horas, en nuestro nuevo horario de viernes, lo sabremos. Te recuerdo, mañana después de Tele 13. Hasta entonces.